Frente a la cala del Desnarigado, tres alumnos, dos mujeres y un hombre, han recibido este jueves su bautismo o bautizo de buceo, en compañía de un instructor y de un dive master que los han guiado durante todo este proceso. José Manuel Ávila, instructor de submarinismo, ha explicado que un bautizo de buceo es el primer contacto con el submarinismo que tiene alguna persona con algún interés en esta actividad. Es un contacto, no es un curso de buceo y no hace falta una condición física buena, sino simplemente pues tener unas nociones de natación y flotabilidad, y lo que se le enseña es respirar con una botella de aire comprimido y la flotabilidad con el chaleco, es decir, lo pueden hacer niños a partir de 8 años perfectamente. Ha asegurado que como los ceutíes son personas acostumbradas a estar en contacto con el mar, la reacción con esta primera toma de contacto con el submarinismo es positiva. Pero también ha agregado que la gente que viene de afuera tampoco tiene problemas. Porque el bautizo, como he dicho, es un primer encuentro con el mar y es una cosa pues muy sencilla, ¿no? Y que la gente muchas veces, la mayoría de las veces, se engancha, porque eso de poder respirar debajo de agua es una sensación única. Una de las participantes, aunque un poco nerviosa y asustada, ha dicho que quería aprender a sumergirse y también disfrutar del fondo marino. Me da miedo no poder controlar los nervios y disfrutar a la vez. Me da un poco de miedo eso, no concentrarme en disfrutar, más en perder ahí el control de la respiración. Ya en su segundo bautizo, otro de los participantes ha dicho que le ha encantado la experiencia y que eso lo ha llevado a repetir. Fue una sensación de libertad, me gustó muchísimo. Esta vez será mejor, claro, ya una vez quitado los miedos, a disfrutar. Todo el grupo ha partido cerca de las 11:30 al lugar exacto donde se realizaría la actividad, que ha ido muy bien. Las dos mujeres han optado por mantenerse a poca profundidad y aprender lo básico, mientras que el hombre se ha atrevido a sumergirse hasta los 12 metros de profundidad.